Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonio, entrevista y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Bienvenidos a su programa Conversaciones que Transforman con Nina y con Malu. Okay, no, esto okay. Es bienestar único. Niña, un momentito, que estamos aquí, orden. Ponga orden ahí, que ¿dónde estamos? Así es, así es. Estamos compartiendo la visión. ¡Ay, es tu programa! Sí, así. ¡Ay, sí! Yo aquí presentando, ni la veo. Y yo acelerándome con bienestar único. A ver, único. Ahora sí me dejaron aquí, no me dejan hablar. No, ahora me tapan las dos. Y ella, deje que hable, que es la dueña de la programación. Si no la ven como un girasol aquí en la mitad. Ella es la directora, la dueña del programa, la dueña de la emisora. Es más, Malu, estamos como invitadas. Exacto, no como conductora. Así es, están invitadas a hacerme preguntas sobre OVM Radio y OVM TV. Pero como pueden ver, tan lindas que son en su desarrollo, de sus personalidades, de sus formas tan bellas, tan creativas, tan lindas de ser, que nos traen toda la semana conversaciones que transforman y bienestar único. Programas de excelencia con tópicos que nos afecta nuestro diario vivir, nuestra comunidad y nuestro mundo, pero con gozo, con alegría. Deja que te preguntemos. Ella dice que le preguntemos. Sí. ¿Cuántos años tienes? Acuérdense que tienen que ser preguntas que yo conozco. Pero ella no sabe. Ella acaba de llegar de Israel. Entonces llegó un poco confundida, pero ya la estamos aterrizando. Bueno, pues aquí estoy para que me hagan las preguntas. Seguro. A ver, ¿quiénes somos nosotras? Dentro de OVM Radio. Claudia Muñoz. Un equipo maravilloso de OVM Radio. Nuestra directora Elaine, ya todos la conocen. Y una de las preguntas que obviamente el equipo también nos encanta saber es cuáles son los proyectos de OVM Radio para nuevos, para el año, ya casi para el 2018, año que llevamos 17, 18, 19. No sabemos. Así es, tenemos proyectos innovadores. Ya sacamos la nueva página web de la cual estamos disfrutando en estos momentos. También estamos expandiendo en el área radial y creciendo y también expandiendo en el área televisiva, donde vamos a traer mejores programaciones, en el sentido de que vamos a tener mejor equipo, vamos a tener nueva casa en lo que es OVM Radio, nos vamos a mudar de casa para traer mejor proyección en el sonido, la calidad que ustedes van a estar disfrutando, para que los programas bellos de nuestras conductoras preciosas pues se escuchen mejor, se vean mejor. Y la verdad que estamos muy contentos. Vamos a también estar en una nueva locación muy pronto. Se van a ver otros tipos de otra vez. Pregunta, escenarios. Pregunta. A ver, corte. Segunda pregunta. Eso es. ¿Cuándo nace OVM Radio? ¿Y cómo nace? Qué interesante, es una historia bastante larga, la voy a tratar de reducir, pero OVM Radio tiene varios años ya en el aire. Y bueno, el Señor me inquieta a tratar con OVM Radio porque es el área comunicativa, es el área donde Dios nos anhela estar, porque podemos comunicar todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en cuanto a administración, a palabra. Como dije ahorita, a tópicos importantes que nos afecta a cada uno de nosotros y a nuestra familia para ser mejor, porque nuestra emisora, y digo nuestra porque es suya también, como la es de nosotros, es un ministerio, y el dueño del ministerio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios.
Y es muy lindo, ¿por qué? Porque se desarrolla de una forma donde Dios es el que nos está dirigiendo. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¡Tercera pregunta! La mano, ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ay, yo quiero hacer la pregunta! ¡Oye, qué divertido es! ¿Y cómo fue que, digamos, cómo fue que tú decidiste que nosotras podíamos compartir contigo este ministerio, esta radio? Vuelvo a la pregunta anterior y ahora vuelvo a la pregunta que me acabas de hacer. Cuando yo empiezo a trabajar 100% con la emisora, el Señor velozmente ejerce el ministerio, donde se me abren comunicaciones con personas importantes de los medios, sea ministerial o sea de la música, autores, y a la vez ahora Dios trae a Claudia Muñoz primero para el programa Compartiendo la Visión, y ella pues está ejerciendo en el área de lo que es la salud. Y entonces nace Bienestar Único, y después viene Conversaciones que Transforman, donde Nina y Malu son profesionales, al igual que Claudia Muñoz, donde Dios las llama para poder ellas ser esas mujeres de Dios comunicadoras, donde están transmitiendo el reino de Dios. Y la verdad que ocurrió de parte del Señor. Y en realidad yo no busqué esto. Esto vino solo, donde Dios me dio la oportunidad de poder ser esa comunicadora, esa mujer que siempre he sido por muchos años. He sido un puente a través de todos los ministerios que he compartido a través de los años, de ser ese puente donde puedo unificar diferentes ministerios y donde han recibido la bendición de Dios. A través de esa oportunidad de puente, ¿sabes? De poder comunicar una persona con otra persona con... no sé, ser como esa persona que unifica al cuerpo de Dios. Y eso ha sido algo muy lindo. Tenemos oportunidad de muchos programas, de muchas personas que han venido, que tienen muchos intereses de hacer programaciones, pero tomamos esto muy en serio. Esto para mí es muy importante, de que las personas que se unan sean personas definitivamente que Dios trae. No es cualquier persona, ¿verdad? Por eso tomo esto muy en serio y amo lo que hago. Esto lo voy a hacer por el resto de mi vida hasta que Dios me llame o nos vayamos, que es lo que anhelamos, que nos vayamos con Él, que es la última profecía que nos queda. Por vivir, que es el rapto. Así que le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, y la verdad que me siento muy bendecida porque ellos son las que me ayudan a mí a seguir adelante, porque no es fácil lo que hacemos. Se nos va a poner sentimental, así que mejor, por favor, sigamos con la próxima pregunta. Yo lo que yo puedo estar aquí y nos veo, y yo digo que Dios es bello y podemos ver la multiformidad de Dios en cada una de nosotras, porque somos caracteres diferentes. Uh-huh. Ella a veces sufre un chiquito, porque ella es bien detallista, es bien organizada, es bien precisa. Y nosotras, no voy a hablar a Claudia, no la voy a meter, por favor. Nosotras, Claudia no. No, Claudia ya no es así. Nosotras somos bochincheras. Yo la he contagiado. Relajada. Y entonces, Claudia, tú estás contaminada de nosotras. O estás para este lado. Yo creo que soy un poquito de aquí y un poquito de allá. A ella le gusta esa parte. A ella le gusta la seriedad. Sí. Y entonces poner todos estos dones y talentos juntos para comunicar con un solo mensaje, porque Dios está en medio de la risa, Dios está en medio de la seriedad. Uh-huh. Dios es un Dios excelente, y lo que importa es el contenido. La forma es la diferente donde vamos a llegar. Hay quienes les gusta la expresión de una forma, a otros les va a llegar. Pero es bonito que estemos aquí y que podamos compartir todo esto y ser un equipo. Sobre todo un equipo
con un solo fin: mostrar a Dios en cualquiera de las cosas que estamos haciendo. Pregúnteme, así le quito el programa. No, la pregunta no es para ella, es para ella quiere. Estamos compartiendo la visión porque somos una familia. Yo creo que en el transcurso del tiempo que hemos compartido, ha habido sus momentos, ¿verdad?, donde he tomado la posición de dirigir, porque son cosas que el Señor pues me muestra, y hay veces me es un poquito difícil porque las amo muchísimo, un montón. Ellas no tienen ni la menor idea, pero siempre estoy pensando en ellas. Estoy pensando cómo hacer las cosas mejores, cómo que ellas se sientan que todo se está moviendo, de que no estamos en el mismo lugar, de que siempre estamos prosperando en un aspecto o de otro. Y la verdad que para mí es una responsabilidad muy grande, pero la he abrazado, la he recibido porque tengo el apoyo de ellas. Ellas me ayudan y la verdad que estamos aquí para todos ustedes. Lo hacemos para Dios y para ustedes, porque de verdad que queremos ser pues ese puente o esa voz o esa portavoz para poder traer la palabra del Señor, para que sus vidas sean mejor. Así es. Así que ya nos quedamos todas calladas. Eso nos dio sentimiento. Sí. Dicen que yo soy la que estoy agarrando la batuta, pero es que no me gustan esos minutos de silencio. Entonces, niñas, hablen, aborótense, para que después no digan que tengo un monólogo. No, pues háblanos un ratito. Ok, Claudia, yo pienso que el poder venir a ustedes y que Dios le haya abierto esta tremenda puerta a Elaine, pero también a la misma vez es una puerta para nosotras, para poder mostrar que la vida cristiana no es lo que siempre se ha mostrado. Creo que muchas veces se ha encajonado a un Dios que es más versátil, que es más amplio, que es más grande. Y creo que la visión que nosotras tenemos y que queremos mostrarle a ustedes es que Dios está en cada uno de los que lo ha recibido. Dios está en aquellos que han decidido seguir a Cristo, y a la misma vez el desafío de vivir una vida cristiana, pero normal, en una forma natural. Creo que Cristo muchas veces lo encajonan o lo ponen en una forma que en realidad el Señor nos hizo únicos, y cada uno de nosotros somos únicos y cada uno aporta a la vida de otro. Entonces el poder estar con Elaine, el poder participar de este programa, poderles llevar a ustedes estos temas que son tan importantes para nosotras como para las familias de ustedes, porque nosotros pensamos en las familias de ustedes cuando hacemos el programa, creyendo y por supuesto esperando de que todo lo que nosotros entregamos a ustedes pueda servirles y pueda ser una herramienta no solamente para ustedes, sino para todos los que a ustedes los rodean, como nosotras aquí nos rodeamos y podemos disfrutar del bochinche que hacen las niñas, en la seriedad de nuestra directora, pero también del amor que se tiene, o sea, del amor que nos une, que es el de Cristo aquí cada vez que hacemos los programas. Y es importante que ustedes nos conozcan en nuestros respectivos programas, pero también que vean la unidad que hay en nosotros. Porque cuando hay unidad, nosotros podemos también brindarle esa unidad donde ustedes se unen a nosotros de una forma o de otra, a través de un mensaje, a través de una llamada, a través de una petición de oración. Pero que ustedes puedan ver el ámbito familiar que hay en esta emisora. Esta no es una emisora más. Nosotros no somos una emisora más. Somos una emisora muy diferente en el sentido de que nosotros ejercemos la palabra del Señor. Y cada una tiene su profesión, tiene su área, tiene su desarrollo, tiene su talento. Son sabias, son mujeres espectaculares, viven una vida, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos que nosotros, que ustedes aprecien y vean, porque así ustedes también nos van a apreciar y nos van a percibir, que somos una familia y hay unidad. Y estamos creciendo, pero estamos creciendo de una forma, la verdad, bien sorpresiva. ¿Por qué? Porque cada una tiene su talento y su desarrollo, pero lo unimos, no lo separamos, sino lo unimos para hacer algo mejor. Y eso se trata OVM Radio. Así que espero que pues este tiempo que hemos compartido
le haya sido de mucho fruto y de mucha bendición, y que sepa que pueden contar con nosotros. Estamos aquí, Dios primero, pero para quedarnos y para ir hacia adelante. Así que... Mi segmento, cariño. Sí, ¿ya? Dígame. Acabó el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosita? A ver, yo hablé bastante. Yo... Bueno, a mí me dijeron que faltaba un minuto. Dios los bendiga. Realmente somos un equipo maravilloso con mucha misión de servir en esta emisora. Y creo que el Señor nos puso juntas por muchos propósitos que irán conociendo a medida que esta emisora va creciendo. No sé, ¿despedimos sí. el programa o todavía nos podemos quedar? Bueno, ahora viene Bienestar Único, porque vemos que Claudia Muñoz está muy ansiosa de traerles algo bien informativo sobre la salud, y no queremos que el programa pues se quede afuera el segmento. No. Pero sí. Si seguimos hablando, sí se va a quedar sin tremendo. Pero estamos muy felices. Vienen muchas cosas nuevas, así que esperen mucho más de OVM Radio y la familia ministerial que Dios ha puesto para nosotros ser ese o esas portavoces. Amén. Amén. Así que ahora viene Bienestar Único, como siempre, con nuestra bella Claudia Muñoz. Claudia Muñoz. Nos vemos, Claudia. Bye. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos a su segmento de salud. Como siempre, Bienestar Único, aquí Claudia Muñoz para servirles. Hoy traje para ustedes una información muy interesante sobre un fruto que muchos lo hemos visto, pero no sabemos qué inmensa información hay y qué detalles tiene este fruto. Hoy les hablo de la granada. La granada es oriunda del Mediterráneo. Esta estaba en Grecia, Chipre y Turquía. Los fenicios fueron los que lo llevaron y lo movieron dentro de Europa, llegando así a Armenia, donde es el símbolo de Armenia. Y a la misma vez también el nombre que tomó una ciudad de España, como yo creo que muchos saben, Granada. Esa es la parte histórica de este fruto precioso que Dios nos ha regalado. Y también quería comentarles que también la granada aparece en la Biblia. Dato curioso, pero así es. Está en... el versículo, déjenme recordar lo que lo tengo por aquí, en Deuteronomio 8:8, y también está en Éxodo 28:34, y se los voy a leer porque es cortito. Dice: una campanilla de oro, esto está en Éxodo 28:34, dice: una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Esto estaba en los sacerdotes que usaban la ropa. Entonces, imagínense, iba una granada también en este ropaje. Eso es para dato curioso e interesante también para seguir leyendo. También la granada, aparte de eso, ha tenido un símbolo y un significado de ser abundancia, de ser, de abundancia, se podría decir así correctamente, de riqueza y fertilidad. Los egipcios tomaban la granada justamente para tener fertilidad. Estas son las, como le digo, las curiosidades que tiene la granada. Pero vamos a hablar ahora propiamente tal de cuáles son las propiedades y los beneficios que tiene la granada. Es rica en complejo B2, tiene como vitaminas A, D, C y E. Tiene en sus minerales, tiene potasio, tiene manganeso, hierro y el otro que se me queda por aquí. Sí, es ahí. Hasta ahí, quedamos con el potasio. Se le considera también uno de los superalimentos. ¿Por qué? Porque es rico también en antioxidantes.
Yo quiero recordarles a ustedes que todos los productos, mejor dicho, todos los alimentos que tengan antioxidantes son los que nos ayudan a hacer la guerra contra los radicales libres, que son todas estas sustancias y todos estos pesticidas, todo esto que tenemos constantemente en nuestro ambiente, que nos está haciendo la guerra a nuestros cuerpos y nos está trayendo todas estas enfermedades tan desagradables, donde nuestro cuerpo tiene que estar luchando constantemente contra estos radicales libres. Bueno, como les decía, la granada tiene 9 razones por las que nosotros debemos tenerla en cuenta para su consumo. Primero es que puede reducir el riesgo de ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque ella ayuda a la presión arterial también, que sería la segunda buena noticia con respecto a la granada. Esta limpia los depósitos en las arterias de los depósitos grasos. Y permite, por supuesto, un flujo sanguíneo mejor, produciendo también que los antioxidantes puedan llegar al nivel de la sangre. Reduce el riesgo de padecer Alzheimer, muy importante. Ustedes saben que con los años nuestro cuerpo, como quiera, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Lo importante es que nosotros podamos ayudar a nuestro cuerpo a que ese deterioro sea cada vez más lento y más leve. Por eso mismo es importante la alimentación. Seguimos con la granada. 3. Previene la gripe. Aquí donde usted lo ve, la granada le va a servir con la gripe porque tiene un antiinflamatorio natural que le ayuda con los dolores de la garganta y también contiene un poliferol, que ese es el que ayuda justamente a atacar el virus que viene con la gripe. 4, previene el envejecimiento. Nuevamente, los antioxidantes nos ayudan a nuestro cuerpo a pelear con este hecho natural, pero a la misma vez, como les digo, es algo natural que debe pasar, pero lastimosamente con toda la alimentación que nosotros estamos teniendo y la forma en que estamos comiendo y que estamos llevando nuestra vida, estamos acelerando ese proceso. Por eso es tan importante que lo que usted coma es lo que le va a ayudar a estar más saludable y evitar un envejecimiento acelerado. Seguimos con el próximo, que es el 5, ayuda a los procesos depurativos del cuerpo. O sea, hablamos que está ayudándoles al riñón. ¿Por qué? Porque tiene ayuda a que las toxinas del cuerpo, por el potasio que posee, ayuda a eliminar las sales y el agua que contiene, como le digo, con el potasio que contiene la granada. 6, favorece la pérdida de peso. ¿Por qué favorece la pérdida de peso? Una universidad de Houston encontró que las pepitas de la granada afectan una enzima, que esta enzima afecta directamente con la insulina. Y ustedes saben, la insulina también trabaja en la parte del peso del cuerpo. Entonces, favorece la insulina, con lo que reduce el peso corporal. Los efectos que también produce la granada en el cuerpo es ayudar con el cáncer. Esto fue un estudio que hicieron en Israel, donde ellos pudieron verificar de que el cáncer de mama tenía un regreso. También seguimos con que alivia la dolencia de la artritis. El jugo, o mejor dicho, el consumo de granada te puede ayudar con la artritis, las dolencias, porque tiene una enzima que causa el daño en el cartílago. Esto es los radicales libres que producen estas cosas en el cuerpo y que el cartílago, al inflamarse, produce el dolor. El jugo de granada, el consumir granada, nos estaría ayudando con la artritis. También ayuda al proceso digestivo. Tiene propiedades astringentes, lo que hace que ayuda con los cólicos, las diarreas y las flatulencias. También es interesante podérselos comentar de que tiene efectos también en los hemorroides. El podérselo aplicar directamente a la piel también ayuda en esa condición. Quiero decirles que ha sido muy interesante poder
preparar el programa de hoy para poder hacerles saber de lo que tiene la Granada y estos beneficios y todo lo que contiene ella. Por eso mismo yo quiero decirles que es importante que tengan en cuenta este. Cayani es un producto natural 100%, aprobado por la FDA. Es un producto que los puede ayudar y contiene granada también. La idea que Cayani tiene es poder ayudarle a darle un soporte a su salud, a su bienestar, a su alimentación. Pueden visitarme en el www.uniquewellness.cayani.net. Allí me pueden encontrar o llamarme al 305-582-2014 para que yo pueda contestar cualquier pregunta que ustedes tengan, y en la página web pueden conseguir el producto, lo pueden comprar allí, y cualquier pregunta, como les digo, me las pueden hacer al 305-582-2014. Los espero el próximo martes con otro producto, con otro alimento que Dios nos dio para que pudiéramos estar en una buena salud. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Y no se olviden, denle la oportunidad a Cayani. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz, aquí por tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Hola amigos, llegamos al final de nuestro programa. La verdad que ha sido una gran bendición compartir este tiempo con mis hermanas, con Nina, Malu y Claudia. Gracias por habernos escuchado, habernos soportado, habernos tolerado. Fue un espacio maravilloso aquí todas unidas por primera vez y que se vuelva a repetir. Así es. Y gracias a todos porque los esperamos, como siempre, el próximo martes a las 8 de la noche en OVM Radio. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.